Buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una edición más de Sentís Cofrade de este miércoles 29 de octubre del 2014. Los últimos acontecimientos cofrades destacamos esos cultos en honor a Nuestra Señora del Mayor Dolor, que culminó con la exposición de la imagen en Sagrado Besamanos. También destaca el comienzo de los cultos en honor a María Santísima de la Caridad, titular de la Hermandad del Buen Suceso, que lo hizo con el Rosario de la Aurora, presidido por la Sagrada Imagen y que recorrió las calles adyacentes a la parroquia de San Andrés Apóstol. Pero además ocurrieron otras cosas en nuestra geografía cordobesa que se las mostramos ya en el sumario de hoy. Un año más, la revista de la Real Hermandad de San Rafael sale a la calle. El acto de presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación de Miguel Castillejo. La Hermandad de la Pasión finalizó los cultos en honor a su titular María Santísima del Amor con la celebración de un besamanos en honor a la Sagrada Imagen. La diócesis cordobesa nos presenta las noticias de los últimos siete días. Con gran solemnidad se celebró en la Iglesia del Juramento la misa votiva, que estuvo presidida por el prelado de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández González, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio. Y entramos en materia y lo hacemos con la visita de nuestras cámaras a la Fundación Miguel Castillejo, donde tenía lugar la presentación de la revista anual de la Real Hermandad del Arcángel San Rafael. La sede de la Fundación Miguel Castillejo fue el escenario de la presentación de la revista de la Ilustre Hermandad del Arcángel San Rafael. El acto estuvo presidido por el hermano mayor Julián Hurtado de Molina, el director de la revista Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor, el portavoz del Grupo Popular, la excelentísima Diputación de Córdoba, y el director de la Fundación, Antonio García Uceda. La portada de la revista era una acuarela del artista Rafael Romero del Rosas, que ilustra al Arcángel San Rafael, en cuyo fondo se encuentra la Plaza de Capuchino y la ciudad de Córdoba. La publicación cuenta con 64 páginas, portada y contraportada, con una imagen del custodio de la ciudad realizada por el artista cordobés Antonio Bernat para el retablo mayor de la Iglesia de la Merced. Cuenta con un total de 25 artículos y la editorial realizada por el hermano mayor Julián Hurtado de Molina y una entrevista a don Manuel Pérez de la Lastra y Villaseñor realizada por el diario Córdoba el 24 de octubre de 1999. La publicación muestra una interesante colección de fotografías antiguas. Estamos ante un boletín de la hermandad donde se exponen los cultos y se dicen los hermanos que han hecho los juegos, en las cuentas del año y tal. Y lo que estamos ante una publicación científica. Estamos ante una publicación que tiene una calidad literaria. Una publicación que, como muy bien ha dicho Enrique Sánchez Campos, está acrisolada y está ya consagrada por 20 años de antigüedad, en la que siempre ha colaborado la hermandad y siempre ha estado vinculada a la hermandad, aunque lógicamente de la mano de Manuel Pérez de la Lastra como vocal de publicaciones y a iniciativa de la hermandad, que era quien la pedía todos los años. Porque no ha pedido nunca a título individual a la diputación, sino que lo ha pedido siempre la hermandad y ha sido la que lo ha evitado. Entonces, en este año, rompiendo un poquito la dinámica de estos 19 años anteriores, hemos querido que en lugar de ir en la portada una fotografía, pues en esta ocasión vaya, como muy bien ha dicho Enrique, vocal de publicaciones, vaya una acuarela de nuestro hermano, que es hermano de la Cofradía, Rafael Romero del Rosal, que además uno de los cuadros, como también ha dicho Enrique, está aquí expuesto en esta exposición antológica sobre San Rafael. Es el cuadro de Valdeleal, es una visión propia de Rafael sobre el cuadro de Valdeleal. Y bueno, que estamos a ver si nos ponemos de acuerdo para que este cuadro de Rafael pues presida la sede capitular de la Hermandad de San Rafael, allí en su sede de la Iglesia del Juramento,
en la sala de reuniones, porque creo que el mejor cuadro que este no vamos a tener, lleno de colorismo y lleno de calidad. Decirle que en la dirección sigue estando a cargo de Manuel Pérez de la Villaseñor, que por su avanzada edad, pues cada día se le hace mucho más difícil el poder coordinar y llevar esto, de manera que el año próximo, que Dios quiere, será un consejo editorial el que llevará la revista por parte de la hermandad, naturalmente, en el que el lugar de honor que le corresponde por esta trayectoria tan dilatada lo seguirá teniendo Manuel Pérez de la Laja, pero que le haremos algunas pequeñas reformas para ir adaptándolo a ese criterio de calidad científica que la hermandad requiere. Desde la Plaza de las Doblas nos marchamos ahora a un barrio muy popular de nuestra ciudad, como es el barrio de San Basilio. Allí tenía lugar la celebración de un Rosario de la Aurora presidido por María Santísima del Amor, titular de la Hermandad de la Pasión. Nos vamos, pues, a San Basilio. María Santísima del Amor, titular de la Hermandad de la Pasión, recorrió las calles del popular barrio de San Basilio en Rosario de la Aurora. Apenas las manecillas del reloj marcaban las 9 de la mañana cuando la cruz de guía, acompañada de dos hermanos concilios, salía del interior del templo de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz para iniciar su recorrido. Tras los primeros hermanos figuraban los acólitos y tras ellos la parihuela sobre la que iba colocada la sagrada imagen, siendo portada por hermanos de la cofradía. El rosario fue dirigido por el párroco y conciliario de la hermandad, Alfonso Ruiz Muñoz. Una vez recorridas las principales calles del Alcázar Viejo y ya dentro del templo, se celebró una solemne Eucaristía en la que intervino en la parte musical el coro de la propia parroquia. Culminó la jornada y los cultos en honor a la imagen con la exposición de la misma veneración de los fieles en solemne besamanos. Y llegó el turno a las noticias de nuestra diócesis, aquellas noticias más destacables de los últimos 7 días. Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más en Sentir Cofrade. Comenzamos el último programa del mes de octubre con más novedades en nuestra diócesis que ahora os detallaremos. Durante los días 21 y 22 de octubre se ha celebrado la 129 Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España. El encuentro se inició con un retiro espiritual dirigido en esta ocasión por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, que trató sobre la Eucaristía como fuente de la vida pastoral. Durante la reunión se ha informado a los obispos sobre el segundo congreso de profesores de religión que tendrá como lema llamados a ser luz y que tendrá lugar en Sevilla los días 22 y 23 de noviembre. Para este congreso se esperan más de 700 participantes. De otro lado, los prelados han aprobado el documento Uso extralitúrgico de las iglesias dedicadas al culto. Se trata de un marco normativo común para la diócesis de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla que regula las solicitudes de autorización para celebrar actos de diversa índole. Del 17 al 19 de octubre se celebró el primer preseminario del curso en el Seminario Menor de Córdoba, una actividad vocacional que consiste en vivir allí durante un fin de semana como un seminarista más. En esta ocasión han participado 10 chicos y el tema de convivencia ha girado en torno al Domum, con la frase «Misioneros como María». Durante esos días han celebrado la Eucaristía y han tenido momentos de oración, catequesis y también de juego. El pasado 24 de octubre tuvo lugar la primera reunión del curso del Consejo Diocesano de Familia, desde que se constituyera el pasado 14 de junio. Este órgano de representación de la realidad familiar de la diócesis está compuesto por el obispo, el vicario de la ciudad, el conciliario y los delegados de familia y vida, un sacerdote, 3 representantes de los centros de orientación familiar y 18 matrimonios.
En dicha reunión se anunció la programación para este nuevo curso y entre las actividades destacan dos novedades. La primera es la Escuela Diocesana de Novios, que comenzará su andadura el próximo 1 de noviembre en la Parroquia de la Esperanza. Y luego también el Encuentro Diocesano de Familia está previsto para el 4 de enero en la Iglesia de San Pablo. Mañana jueves se inicia la visita pastoral en la Parroquia de San Francisco de Rute. También se celebrará la misa del primer aniversario del fallecimiento del padre Ignacio Larrañaga, fundador de los talleres de oración y vida. Será a las 7 en la Iglesia de los Padres Capuchinos de Córdoba. El próximo viernes continuará la visita pastoral en la parroquia de San Francisco de Rute. Pasamos al fin de semana, el sábado 1, Solemnidad de Todos los Santos, finaliza la visita pastoral en la parroquia de Santo Domingo de Cabra, y el domingo 2, Conmemoración de los Fieles Difuntos, termina la visita pastoral en la parroquia de Asunción y Ángeles de Cabra, y por la tarde, misa con el Requiem de Mozart a las 7 en la catedral. Finalmente, de cara a la semana que viene, el martes se reunirá el patronato de la Fundación Osio en el Centro de Magisterio a las 5 y se celebrará una misa de acción de gracia por la beatificación de Álvaro del Portillo a las 7 en la catedral. Con una agenda repleta de citas para los próximos días, nos despedimos hasta la semana que viene. Os esperamos aquí en Sentir Cofrade. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Tras las noticias de nuestra diócesis, continuamos en la Santa Iglesia Catedral y hoy nos visita en Sentir Cofrade el Ilustrísimo Señor Don Manuel Pérez Moya, presidente del Excelentísimo Cabildo de la Catedral. Don Manuel, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias y buenas tardes a todos. O buenos días, no sé. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Don Manuel, un año el que ha comenzado con ese 775 aniversario de la fundación de nuestra Santa Iglesia Catedral. ¿Qué es lo que ha preparado el Cabildo a grandes rasgos? Pues con motivo del 775 aniversario en que se consagra el primer obispo en la Catedral de Córdoba, pues hemos programado una serie de eventos de tipo cultural, de tipo pues también de cara a la enseñanza, como son becas, y de tipo en todos los demás, de tipo periodístico, de fotográfico, es decir, hemos intentado tocar todos los palillos que hay en la sociedad para que a través de esos palillos puedan las personas manifestar y prestar pues una claridad en lo que significa el 775 aniversario de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, antigua mezquita, pues como una de las realidades más bellas que hay en el mundo. Una comisión que creó el Cabildo. Exacto. Donde están representados todos los estamentos sociales. De Córdoba. En esa comisión hemos querido precisamente que todos los eventos donde se van a dar una serie de premios, cuando se convoquen las becas, otorgar las becas, que sea precisamente esta comisión la que intervenga en cada momento y pueda entregar esos premios a todas las personas que lo vayan recibiendo. Un total, don Manuel, ya que ha mencionado las becas, vamos con ello, un total de 775 becas. ¿En qué van a consistir esas becas? Las becas van a consistir, están destinadas a estudiantes, podemos decir, de nivel universitario. También de educación infantil, tanto primaria como secundaria. También para alumnos de bachillerato, también de especial, aquellos alumnos que son pues de enseñanza especial y de ciclos formativos. En total, la cantidad que va a invertir pues el Cabildo en toda esta gente joven de Córdoba para ayudarle precisamente a colaborar en que el día de mañana pueda tener un nivel cultural y puedan acceder a un empleo digno, pues vamos a emplear 230.000 euros. 230.000 euros. Esas becas, para acceder a ellas, ¿qué requisitos pide el Cabildo Catedralista? Pues simplemente el impreso con el que se solicita se puede recoger
a través de la página web del Cabildo. Y entonces ahí aparece el impreso que se rellena, donde se pone todas las claves, las normas que hay para regir esa solicitud. Otro de los aspectos es el próximo sábado, tendrá lugar también otro gran acontecimiento, en este caso música y religioso, puesto que se va a celebrar el Requiem de Mozart, ¿no? Sí. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? No es el sábado, porque este año el día de los difuntos, el domingo. Cae en domingo, entonces el día del domingo la liturgia es dedicada a los difuntos. Uh-huh. Entonces, el año pasado ya se hizo el Requiem de Mozart, en el que participó nada menos que la orquesta de ópera, la orquesta, de Córdoba, de Cámara de Córdoba, también los coros de ópera de Caja Sur, y se hizo la celebración de la misa con la música del Requiem de Mozart perfectamente. Acudieron más de 2.000 personas, y la recaudación, que fue un donativo que la gente depositó en la cesta de petición, en ese momento se recaudaron 3.200 euros, que fue para Caritas. Para Caritas diocesana. Exactamente. ¿No? Y este año, pues, en vista del éxito, pues queremos también que lo que se recaude gratuitamente en la entrada, pero si la gente quiere colaborar, lo podrán hacer. Y entonces lo que se recaude será para Caritas, y tendremos además la oportunidad de que en este marco tan único y especial podamos participar y gozar de esa Eucaristía de los difuntos ese día tan entrañable para Córdoba. Domingo, el próximo domingo a las 7 de la tarde. La entrada, por supuesto, es gratuita, libre. Presidirá nuestro obispo. Exactamente, el señor obispo don Demetrio es quien va a presidir esa Eucaristía. Con miembros del Cabildo. Otro de los aspectos que hemos visto, hay multitud de un ciclo de conferencias. ¿Qué nos puede hablar de esas conferencias? En el ciclo de conferencias ya se ha celebrado una, que fue el cardenal Miller, que vino de Roma expresamente, que está en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que dio una conferencia preciosa desde el aspecto eclesiológico de la Iglesia. Va a venir también otro monseñor, que es Buenhomo, que es profesor de Derecho Internacional y está encargado en la Facultad Pontificia, la Universidad Lateranense, de las organizaciones internacionales. O sea, es un hombre que sabe todo el tejido de la legislación jurídica que hay dentro del marco de las relaciones internacionales de la Iglesia. Me imagino que será una conferencia brillante, y al ser un experto legal, pues será un buen asesor jurídico para todo, a veces, pues todas las dificultades que hay con el problema del culto cristiano, que es la catedral, y que algunos se empeñan en que haya también culto islámico. Hay otra conferencia, no sé si es cierto o no, comentarios de que vendría un periodista reconocido. Exactamente, sí. Estamos en ello y todavía no se ha cerrado esa conferencia, y queremos que venga y que sea un periodista que sea muy conocido y, por tanto, un hombre libre e independiente. ¿Qué otros aspectos ha contemplado el Cabildo Catedralicio, o en concreto esta comisión, de otros actos de este 775 aniversario? Pues mira, ha habido actos que ya se han celebrado, por ejemplo, la traída de Nuestra Señora de la Fuensanta a la catedral, que nunca se había traído, celebrar la Eucaristía y después volverla a llevar al templo para celebrar allí el Día de la Fuensanta en su santuario. También hay proyectado una verdadera liturgia, aunque no es propiamente liturgia, pero sí será de las vírgenes coronadas, donde habrá una gran magna procesión con las vírgenes coronadas, que vendrán de Córdoba y también de toda la diócesis. ¿Cómo va este aspecto, don Manuel? Eso, lo primero que se está intentando determinar la fecha, para una vez determinar la fecha, ponernos ya a trabajar de cómo poderlo ejecutar. Eso es una tarea que se le ha encargado expresamente, pues, en lo que podemos decir, a los encargados de la cofradía.
son ellos los que están preparando ese evento con la colaboración del Cabildo, porque el Cabildo va a colaborar generosamente en todo ese proyecto, porque creemos que al realizarse ya aquella gran manifestación religiosa sobre el Vía Crucis, creemos que también de la Virgen Coronada pues sería también otro evento importante para Córdoba. Es conocedor que ya ese Mater Dei está ya casi en toda España ya. ¿Han oído campanas de que se va a celebrar en Córdoba? ¿Soy consciente en el Cabildo? Yo creo que todavía no se han lanzado las campanas al vuelo y hacerlo publicitario, pues porque está todavía hay cosas que están todavía muy pendientes y queremos que una vez que ya sepamos con determinación quiénes van a participar y cuántos van a participar, y una vez que ya se sepa con exactitud, poderlo ya empezar a publicitar para que se enteren toda España de ese evento. Teniendo contactos con la agrupación de cofradías, dicen que un acontecimiento de esta magnitud lleva consigo que los miembros de la agrupación se desplacen a las distintas localidades de la provincia para ver las características de cada una de las vírgenes coronadas. ¿Está de acuerdo el presidente del Cabildo? Hombre, el presidente ha depositado toda la confianza y el Cabildo en la asociación de cofradías. Ellos, podemos decir que cuando hubo el Vía Crucis Magno fue un éxito y fue gracias a la gestión que ellos realizaron, y esperemos que si realizan esta segunda intervención con la misma generosidad que hicieron la anterior, pues yo creo que será espléndida. Realmente, don Manuel, celebrar un acontecimiento donde van a estar presentes de todas las localidades de la provincia, que vírgenes que estén coronadas, lleva consigo un capítulo de gastos muy elevado, como puede ser el transporte de las imágenes, como puede ser los posibles seguros de esa imagen, además de banda y otros aspectos, como puede ser la cera, la flor. ¿Tienen contemplado el Cabildo esos gastos? Hombre, el Cabildo quiere que ante esa celebración, que no haya dificultades. Lo que aquellas dificultades técnicas las resolverá perfectamente la asociación de cofradías, y el aspecto económico ya es cuestión de entendernos para ver la colaboración que necesite y entonces estudiarla con generosidad, por supuesto. ¿Qué otros acontecimientos van a tener relevancia durante este año? Pues mira, vamos a tener dentro de poco, bueno, ya ahora se están realizando dos grandes eventos, que son la exposición de Aurelio Teno, que está en el patio, que es una joya y una preciosidad, y también dentro de ya de la parte del Sagrario tenemos la exposición de los conventos de Córdoba, también es una preciosidad, hay unas piezas que son únicas, y sobre todo porque se habla de toda la historia de los conventos desde la época de San Fernando, de 1236, que son los primeros conventos. Hay algunos que han desaparecido y otros permanecen, y por tanto se habla de unos 40 y tantos conventos, pero en realidad hay unos 35 en pie actualmente, ¿no? Con unas piezas que son únicas y que se han traído por primera vez a la catedral, donde las pueden ver gratuitamente los cordobeses y la gente que son de nuestra tierra. Otro de los acontecimientos que este año es novedad, porque la agrupación de cofradías y el municipio ha querido corresponder a ese 775 aniversario, es el Belén municipal, también, que este año se va a instalar en la Santa Iglesia. Exactamente. El Belén, que siempre es una tarea que se encargan las cofradías y el ayuntamiento, nosotros le pedimos que este año, al tratarse del 775 aniversario, pues que se pudiera realizar aquí. Y entonces el técnico ha escogido un lugar muy bello, que es en el patio de los Naranjos, en la arcada que está allá cerca de la parte que se llama Caño Gordo. Más o menos donde está la exposición en de la Teno, esquina, ¿no? En la esquina del fondo donde está actualmente la exposición de Teno. Ahí tendrá, y además el horario también es novedad. Eso estará abierto. Estará abierto todos los días, desde las 8:30 de la mañana, ininterrumpidamente, hasta las 8 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde, sin cosa problema. Que, queridos amigos, esto ganan la,
las hermandades con este magnífico Belén municipal que este año, por unirse el municipio a este 775 aniversario, será celebrado aquí en el Patio de los Naranjos. La fecha de inauguración es, creo, el día 3, ¿no? A las 6 de la tarde. El 4 suele ser, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde. El 4. Y será bendecido por el Monseñor Obispo Demetrio, ¿no? Exactamente. ¿Qué otros aspectos contemplan este 775? Pues mira, tenemos, ya hemos dicho, la Eucaristía tan importante del Día de los Difuntos, con el concierto de Mozart, y luego tenemos el 23 de noviembre, tenemos también un solemne pontifical, porque se traen las reliquias de los mártires, desde la Basílica de San Pedro se trae también a la Catedral. Hemos querido que aquellos protagonistas más importantes de la historia cordobesa, como son los mártires desde la época romana hasta la actualidad, pues que vengan a la Catedral también para venerar desde la Catedral y dar culto a Dios, ¿no? Tenemos también conocimiento, don Manuel, que hermandades se van a unir a este 775 aniversario con la visita de sus titulares a la Santa Iglesia Catedral. Yo recuerdo, Jesús Caído vendrá aquí a la Catedral. Exactamente. La Hermandad de la Esperanza también. Que ha venido ya. No, la de Esperanza no. Ha venido la Paz. Exactamente. La Esperanza, que vendrá también. También. Y también, creo, la Virgen de los Dolores. Exactamente, ¿no? La Virgen de los Dolores probablemente la tendremos en la Catedral dos veces. Una en la fecha de su conmemoración de aniversario, que quieren venir a la Catedral para celebrar una Eucaristía, y luego también en la Magna de la Virgen Coronada, que también vendrá, si Dios quiere. Sí, ¿han confirmado ya? No lo han confirmado todavía, pero esperemos que, porque eso todo determina la junta de cada cofradía. De cada cofradía. Son ellos los que lo determinan. ¿Algún otro aspecto de este 775 aniversario que merezca resaltar? Pues mira, hay también hay una cosa muy simpática, que es un concierto de órgano para grupos de jóvenes y de niños escolares, ¿no? Uh-huh. Para que vengan y escuchen el órgano que está restaurado recientemente en la Catedral y escuchen pues un concierto de órgano, que se le explicará con imágenes y con todo lo que significa la misa litúrgica, la música litúrgica en los eventos de la Iglesia, ¿no? También hay preparado un encuentro de las escuelas católicas sobre el 15 de noviembre, no sé si el 15 me parece que es, y en ese encuentro vendrán pues muchos padres de niños y de alumnos de las escuelas católicas, que será, me parece que el 15 es sábado, me parece que entonces será ese día, el sábado. Y ahora pasamos a otro tema, don Manuel, un tema que preocupa al mundo cofrade cordobés y también, como no, al cabildo catedralicio, como es la famosa segunda puerta. ¿Qué ocurre con la famosa segunda puerta para poder la hermandad de esa estación de penitencia? Yo creo que los pasos que se están dando pues son, para la gente, para las personas, piensen que son excesivamente lentos. Pero claro, transformar una puerta que ahora mismo es cerrada en que sea abierta y que puedan acceder los pasos de Semana Santa es algo delicado, hay que hacerlo técnicamente muy bien. Y hasta ahora hay muy buena disposición por la Delegada de Cultura y la Junta de Andalucía, y lo que estamos es ultimando ya técnicamente cómo se desmonta, cómo se vuelve a montar con una estructura de acero para que pueda abrirse y cerrarse en los momentos oportunos, sin que la estética de la misma estructura de esa puerta desaparezca, puesto que son cuatro las que hay en esa misma zona y sería una la que se abriría. Y una vez que se cierre quedaría exactamente como las demás, con lo cual no se perjudica la estética de esa construcción. Y una vez que sea aprobado por parte de la Junta de Andalucía, ¿qué plazo tiene para la realización de eso? Normalmente, como ya está muy estudiado, ya está técnicamente hecho el proyecto, y lo que ahora se le va a ofrecer a la Junta es cómo se desmonta, cómo se vuelve a montar técnicamente, y es una vez que ellos lo vean, y como ya tienen el proyecto anterior,
pues si lo ven que técnicamente es viable y que se ve que se hace con el máximo respeto, me imagino que será pronto. Pronto. ¿Tienen cuantificado esa operación? Eso vale caro, ¿eh? Vale caro porque toda la estructura de la madera con la que se hizo esa puerta es toda una estructura que no se ha usado ni puntilla ni ningún clavo. Está ensamblado de forma que es como se ajusta a veces las maderas, y en ese ajuste pues hay que tener mucha delicadeza para poderlo, como se desajusta, como se desmonta con cuidado, y como luego ya se hace la estructura y se vuelve a ajustar toda la madera de nuevo. La cosa es casi de artesanía. Uh-huh. Y al ser de artesanía, el coste de mano de obra, sobre todo, va a ser muy elevado. Por eso solo va a asumir totalmente el cabildo catedralicio, ¿no? Sí. El 90% de las obras de restauración de la catedral asume el cabildo en uh-huh. toda la historia del cabildo, de 1236. ¿Alguna cosa más, don Manuel? Yo simplemente, sobre todo con la cuestión de las becas, que hay un gran interés por parte del cabildo en que este efeméride del 775 aniversario quede pues grabado en el corazón de muchos jóvenes y alumnos que viéndose con dificultades para acceder a un desarrollo cultural apropiado para prepararse para el futuro laboral, que puedan recordar, pues mira, yo he seguido estudiando gracias a la intervención y a la ayuda que me ofreció el cabildo. Y entonces, en ese aspecto, estamos muy ilusionados con este proyecto y realmente el número de personas que están viniendo a solicitar es enorme también, lo cual es una gran satisfacción. Pues muchísimas gracias, don Manuel, que se cumplan todos los deseos de la comisión y, por supuesto, del cabildo catedralicio. Muy bien. Pues gracias a ti. Y nosotros continuamos en el Sentir Cofrade del día de hoy. Lo vamos a hacer con un gran acontecimiento ocurrido en nuestra ciudad el pasado día 24, como fue la celebración de la festividad de San Rafael. Nos vamos, pues, a la Iglesia del Juramento. Tras este gran reportaje, pues, como siempre, le ofreceremos nuestra agenda de aquellas noticias que van a ser noticias la próxima semana. Desde la primera hora de la mañana, cientos de cordobeses visitaban la Iglesia del Juramento para venerar una vez más al Arcángel San Rafael, custodio de nuestra ciudad. Como es tradicional, cada 24 de octubre, el obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández González, preside la misa votiva concelebrada por miembros del Cabildo Catedralicio y sacerdotes de la ciudad. Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y militares, entre los que se encontraba el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, que estuvo acompañado por ediles municipales de los grupos del Partido Popular, UCOR y PSOE, así como miembros de la policía local con su jefe Antonio Serrano al frente. También estuvieron presentes representantes de la agrupación de hermandades y cofradías, miembros de las hermandades cordobesas y pertenecientes a otro colectivo de la ciudad. El acto fue acompañado por las voces del coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral. Durante la homilía, Monseñor Demetrio Fernández pidió la intercesión del Arcángel San Rafael para que ayude a los cristianos a ser protectores de la vida desde el seno materno. En otra parte de su intervención, tuvo palabras dedicadas a la clase de religión, que no para de tener obstáculos por parte de la administración cuando el 95% de los padres la solicitan para su hijo. Queridos hermanos todos, felicidades en el día de nuestro custodio, el Arcángel San Rafael. Todo el mundo conoce, fuera de Córdoba, que esta es la ciudad del Arcángel. Así se llama su estadio de fútbol, que probablemente sea lo más repetido. La ciudad del Arcángel, y el Arcángel, San Rafael, nos recordó, no hace falta decirles quién es este custodio. Saludo al excelentísimo cabildo de la catedral que cumple este voto de venir hasta la iglesia del juramento para ofrecer la Eucaristía
en honor de San Rafael. Igualmente, saludo con respeto a las autoridades, señor alcalde, demás miembros de la Corporación Municipal de esta ciudad protegida por el arcángel San Rafael, señor delegado del gobierno, como no, a la hermandad de San Rafael, pues que cuida del culto y de la devoción, santo arcángel, en esta iglesia dedicada a San Rafael, y al cuerpo de la policía local. Celebráis vuestro patrono de manera particular, prolongando esa protección o custodia o seguridad en la ciudad, diríamos echándole una mano a San Rafael para que la convivencia en nuestra ciudad sea más grata, más segura, mejor servida por nosotros. También él, que es vuestro patrón, os proteja especialmente en este día. Y a todos los demás, estáis aquí representantes de la sociedad, desde el punto de vista cultural, político, jurídico, militar. Es un día en el que nos reunimos todos en esta iglesia del juramento para darle gracias a Dios por tener tan valioso protector, el arcángel San Rafael. De paso, saludo a todos los que lleváis este nombre, que en Córdoba es muy abundante, ojalá no se pierda nunca. Rafael, llamarse Rafael en Córdoba es muy frecuente, y esa piadosa costumbre se sigue manteniendo en nuestra ciudad. A todos desearos que la fiesta del arcángel os traiga paz en el alma, prosperidad en vuestra vida y seguridad mirando hacia el futuro, en vuestros trabajos, en vuestra familia, en el ambiente de la ciudad, etc. La primera lectura nos ha traído texto del libro de Tobías. Cualquier cordobés debe conocer este libro, está en la Biblia, es muy breve, se puede leer en un cuarto de hora, y ahí explica la historia de Rafael, del arcángel, cómo acompañó a Tobías en busca de trabajo, en busca de la esposa con la que se casó, Sara, en busca, y por el camino había aquel compañero que no se había dado a conocer ni se había identificado, que le protegió de todos los males, le condujo por el camino del bien y le trajo pues, todos aquellos bienes que ese libro describe. Al final del libro, ese personaje un tanto misterioso se descubre diciéndole a Tobías y a la familia: yo soy Rafael, uno de los siete arcángeles que están junto a Dios. La última fue curar la ceguera ya del anciano Tobías, que tenía pues un impedimento en la vista. En la segunda lectura se nos ha presentado la lucha que a lo largo de la historia mantiene Dios con sus ángeles, el arcángel Miguel, y como no, Rafael y todos los demás ángeles, contra el demonio y sus obras. Hay momentos en los que, en ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis, como que va ganando el mal. Sin embargo, el final de la historia es un final victorioso. Dios ganará. Al final, Dios tiene en su mano la victoria por la muerte de su Hijo. Los seguidores de su Hijo, los cristianos, probablemente tengan que pasar por momentos de humillación,
incluso de martirio. Pero la victoria está garantizada porque Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás y ha vencido el pecado. Al término del acto, los asistentes cumplimentaron a Monseñor Fernández González en las dependencias del templo, al mismo tiempo que pudieron degustar los clásicos bombones. La Hermandad Universitaria ha organizado un curso de formación en la Casa de Hermandad, calle Samuel de los Santos Gener, cuyo lema es profundizar en el conocimiento cristológico, a cargo del dominico Miguel Ángel Vilche. El curso se impartirá a partir de las 8:30 de la tarde, los días 8 de noviembre, 13 de diciembre del 2014 y 10 de enero, 7 de febrero, 7 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo y 13 de junio del 2015. La Hermandad del Huerto celebrará el próximo día 1 de noviembre a las 5 de la tarde en la parroquia San Francisco y San Eulogio una Eucaristía en honor a la Virgen del Amparo. Una vez concluida la misma, tendrá lugar la salida procesional del paso de Nuestra Señora del Amparo, que recorrerá las calles de la Jerquía. La Hermandad del Remedio de Ánimas celebrará del 1 al 4 de noviembre a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo Martí, quinario en honor a su título Santísimo Cristo del Remedio de Ánima. Finalizarán los cultos el día 5 con la celebración de la fiesta de regla. Intervendrá en la parte musical el coro de la hermandad. Continúa el triduo en honor a María Santísima de la Caridad en la parroquia de San Andrés Apóstol a las 8 de la tarde. El viernes día 31 a las 8, celebración de la función principal. Finalizarán los cultos el día 1 de noviembre con el acto cofrade del besamano, en que la sagrada imagen se encontrará durante toda la jornada expuesta a veneración de los fieles. También el día 31 a las 8:30 en la Real Iglesia de San Pablo, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración celebrará una Eucaristía con motivo del aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos coronada. Asimismo, el día 1 de noviembre, la sagrada imagen estará expuesta a los fieles en solemne besamano. El próximo día 1 de noviembre a las 6 de la tarde tendrá lugar un rosario vespertino presidido por la imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, que durante su recorrido visitará la iglesia de San Agustín, sede canónica de Nuestra Señora de las Angustias Coronada, celebrándose a las 7:30 de la tarde la solemne Eucaristía. Una vez concluida la Santa Misa, el cortejo volverá al convento de los Padres Carmelitas Descalzos, convento de San Cayetano. En esta ocasión, con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, junto a la imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada, irá una reliquia de la Santa de Ávila que custodia la propia Archicofradía del Carmen. Por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad celebrará el próximo viernes a las 8:30 de la tarde en el convento de San Cayetano el cartel y programa de actos del 250 aniversario de la fundación de la Hermandad.